todas las tardes, así que es aún más imposible salir a grabar. Así que por eso, buenas, buenas por acá, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lisandra y acá les va otro video, que un video un poco diferente de lo que últimamente hemos estado haciendo, porque ya saben que últimamente he estado haciendo muchos vlogs y muchos de ustedes me han estado preguntando al respecto de por qué no le agrego otro tipo de contenido al canal. Así que ya venimos con ese tipo de video diferente y es el del día de hoy. Como pueden ver en el título, o a lo mejor, o en la miniatura, que al final no sé cómo quedó, no tengo ni idea, porque la luz, como ven, no está muy buena que digamos, y por eso es que me ven hoy en día acá en la azotea, en la oficina, como todos ustedes le conocen. Hago este video con dos razones principalmente. Una, vamos a cerrar ya como con esta temporada de verano, como tal las vacaciones, y es lo que se trata del video del día de hoy, de cómo pasamos las vacaciones acá en Cuba, las personas que vivimos en Cuba como tal, los residentes, y porque tengo demasiado contenido acumulado y ya finalmente organizado del canal anterior, del año pasado, de hecho, en donde les muestro gran parte de cómo va a ser las vacaciones del año 2019, ya que prácticamente este año 2020 no hemos tenido vacaciones, no hemos tenido verano. Sí tenemos vacaciones, de hecho unas vacaciones demasiado largas, pero no hemos tenido casi formas de disfrutar el verano como lo hacemos acá en Cuba, y por eso es que les voy a mostrar con imágenes del año anterior todas las cosas que yo hice y por lo general hacemos acá en La Habana. Vamos a decir en La Habana porque cada provincia tiene sus fiestas locales. Estoy acá sentada corriendo un gran riesgo de mojarme porque está muy nublado, como les estaba contando antes, y hace un rato llovió bien fuerte, así que lo más probable es que dentro de un rato vuelva a ocurrir porque no se ha despejado para nada. Así que vamos a continuar con este video rápido antes de que algo como eso ocurra. Como les estaba contando, entre las cosas que más solemos hacer en Cuba, los cubanos que vivimos acá en la isla, por lo menos durante las vacaciones de verano entre julio y agosto, porque para quienes no lo saben, por lo general las personas que trabajan o que van a la escuela, estos son los dos meses que suelen tener vacaciones, por lo menos acá en Cuba. No sé cómo suele ocurrir en otros países, por eso es que se los vengo aclarando. La principal cosa que solemos hacer muchísimo es ir a la playa, y si no has visto aún el video que les dejé en el canal acerca de las playas del este, que son los lugares a donde más solemos ir, por la caja de descripción de este video les voy a dejar el enlace a ese video para que conozcan un poco más acerca de las playas del este. Pero estas playas, por lo menos durante esta temporada, se llenan muchísimo, por lo menos de personas que van diario, cada día, mediante el transporte público, ya saben, ahí se van a encontrar con toda la experiencia y podrán saber un poco más a detalle. O también están las personas que suelen sacar una casa en la playa, que suelen alquilarse, hospedarse en una casa en la playa de mismos residentes que viven por lo menos en la zona de Guanabo, en toda la zona de Habana del Este, que ponen su casa en renta y los mismos locales se los alquilamos, personas acá de La Habana. Y eso es otra forma de pasar las vacaciones en las playas del este. A ver, una rápida aclaración con esta parte: no significa que los cubanos no vamos a Varadero. Muchísimas personas tenemos la oportunidad en algún momento de poder ir a Varadero, y otras tantas pueden hacer estancias un poco más largas y otras un poco más cortas. Eso no significa que nosotros no vamos a Varadero. Les pongo por ejemplo las playas de Guanabo, las playas del este, porque son una de las más concurridas, por lo menos de las personas de La Habana que yo conozco. Solo eso. Muchos de ustedes me preguntaban, por ejemplo, cómo es que se puede acceder a esas playas, cómo es que se pueden adquirir el alquiler de esas playas. Muchas de esas casas se ponen en alquiler en sitios como Rebolico, o tal vez ustedes que me están viendo de otros países pueden encontrarlo en páginas como Airbnb, que ya dije que Airbnb debería patrocinarme en alguno de estos videos porque siento que los menciono mucho. Pero bueno, ustedes pueden encontrar casas en muy buenos precios en ese sitio. O también se riega el teléfono de alguna casa X, alguna casa en específico, entre amigos, vecinos, el chisme, ya saben. Primer cambio con la trucha que más les gustó. El malecón. ¿Quién no ha salido en el atardecer a lo mejor a caminar por a lo largo de todo el malecón y tal vez terminar en el Copelia o terminar en 23 un poco más adelante, o sentarte en la misma 23 y malecón? No sé, eso creo que también es una de las cosas que más hacemos acá en La Habana para entretenernos. Obviamente de eso también hay un video. Les tengo un video acerca de un recorrido a lo largo de todo el malecón, que ya eso lo deben haber visto, o si no lo han visto también se los voy a dejar en la cajita de descripción de este video.
Y también les tenía un video donde hacía como una especie de recorrido observando la vida nocturna en el malecón y en una parte de 23 durante un viernes en la noche. Igual les voy a dejar un poco de imágenes acá en el canal, pero siento que en algún momento podemos volver a hacer ese video una vez que se normalicen las cosas, por lo menos que se calme toda la cuestión, porque para quienes no lo saben, aún continuamos encerrados acá en casa. Sobre todo tenemos toque de queda desde las 7 de la noche de un día hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esto es verdad que es el esquina más popular de toda la parte del malecón, pero ahora mismo que hoy es viernes, ya se lo decía en un momento, vamos a tener la suerte de ver muchísimas personas. Hay un montón de gente disfrutando de todo el malecón. Ahí dice carro, no me deja grabar. Como siempre tiene que haber algo que no nos deje grabar. Sobre todo los fines de semana es una de las zonas más concurridas de acá, y por eso, no por gusto, le dicen el sofá habanero, como les decía en ese video. Las personas se reúnen ahí a compartir, a escuchar música. Encuentras personas tocando guitarra o incluso hasta orquestas de mariachi, personas que venden todo tipo de picadera, tal vez compartir una botella. Es una de las cosas que más hacemos también. Hablando de 23 y siguiendo como tal el orden, está la feria de arte en la rampa que se hace en el pabellón Cuba. Es una feria de artesanía que se hace todos los años durante los meses de julio y agosto, y es tal vez una de las cosas también que nos entretiene, porque a pesar de que vas y no compras nada en algunas ocasiones, también puedes ir a mirar, puedes ir a escuchar música también, a comer algo, a pasear, qué sé yo. Y a mí, por lo menos, que vivo en Centro Habana, me queda bastante cerca y en un momentico voy y viro. Y hablando del Vedado, obviamente no podemos dejar afuera la heladería Copelia. Creo que es uno de los lugares que más he ido en mi vida. De hecho, cuando estaba en la Universidad de La Habana, yo no sé si se los llegué a decir en el video de la Universidad de La Habana, pero era un lugar al que íbamos prácticamente todos los días, por lo menos en primer año. Ya luego nos aburrimos porque teníamos el lugar enfrente. Yo estudié como tal mis 5 años de carrera en el edificio Julio Antonio Mella, que es bien alto, que está enfrente de la heladería Copelia. En ese edificio fue donde estudié, e imagínense ustedes, ahí arriba decían les voy a decir una anécdota. Allá arriba nosotros, cuando decían las especialidades que habían en el día y los sabores, nosotros lo escuchábamos y nos repetíamos: oye, hay helado de chocolate hoy, hoy hay almendra, hoy hay rizada de guayaba. Bueno, vale, ve bajando para que panque para la cola. Y ahí prácticamente almorzábamos. Nada, almorzar helado, cosas de la juventud. Y nos saltamos la parte del malecón y creo que no tocamos el tema de los carnavales. Los carnavales de La Habana es algo un poco loco. Tenía un video al respecto, así que igual les voy a ir compartiendo imágenes para que vean cómo se desarrolló la cosa. Se vienen haciendo hace muchísimos años y con el tiempo creo que han decaído un poco, pero igual se sigue pasando muy bien. Se llena de gente, muchísima alegría, mucha comida, muchas colas, un montón de música, muchas personas bailando. Y ahí les contaba específicamente en ese video que mi tía es coreógrafa en Tropicana, y ahora mismo no se puede ir porque ya saben que todo está cerrado, pero sí me gustaría en algún momento grabarles algún video adentro del cabaret Tropicana, que creo que es súper famoso para ustedes. Si no lo saben, acá les dejo el nombre, y si encuentro algún dato curioso en internet del cual ustedes quieran leer, igual se lo voy a dejar en la caja de descripción de este video. Estas capitas que ven aquí atrás, como le decimos, están por todo el malecón y tienen un montón de comida callejera, así que sería una buena parte del video que verían ahora mismo. Ha decaído un poco porque recuerdo que cuando yo era niña los carnavales iban desde el Prado
hasta la calle 23 o un poco más adelante a lo largo del malecón. Aquello era una fiesta por todo el malecón. Y con el paso de los años, como que han disminuido la distancia, han disminuido las comparsas, que son los grupos de bailes que se pasean por la parte donde tienen que mostrarse, han disminuido las carrozas, los carros alegóricos grandísimos, que ya saben que son de los carnavales. Cada año hay menos fuegos artificiales, no lo sé por qué. Pero bueno, digamos que de todas formas lo seguimos pasando bastante bien. Y es una semana bastante interesante, dura exactamente eso, una semana. Algo negativo que digamos que no nos conviene, por lo menos a las personas que vivimos en el malecón durante esta semana en específico, es que la gente que va a los carnavales a disfrutar, hay veces que toman de más, se les olvidan que hay edificios alrededor y utilizan los bajos de los edificios como baños públicos, que creo que no deberían ser. Cambiando un poco de municipio y hablándoles de algo que he ido incorporando en los dos últimos años y que me ha encantado hacer, para mí ha sido un total descubrimiento, es como una ruta de una actividad que es como una ruta de tapas que hacen durante el mes de agosto entre varios bares o restaurantes de La Habana Vieja, específicamente solamente se hace ahí, donde tienes que cumplir con una pancarta, con un papel que te dan, donde está toda la ruta a todos los bares a los que tienes que ir, ir acumulando como unos cuños, un certificado de que fuiste a ese lugar, comiste la tapa de ahí, y entonces acompañas la tapa especialidad de la casa con una copa de vino de Casillero del Diablo, ya sea tinto o blanco. Fue algo bastante interesante que hicimos el año pasado y de eso también tenía, de hecho, dos videos. Me encantaría, no sé, a lo mejor incorporarle un poquito más de imágenes al respecto en este video, a lo mejor este pedacito se alargue un poco más de lo normal, pero igual me gustaría compartirlo con ustedes y la verdad creo que es una de las cosas que más extraño de las vacaciones. Te lo dan con un mapita y todo, te lo dan con mapa y aquí están todas las ofertas con cada cosa que te sirve. Este que vamos a comer, un ajiao. Que no sabe ni cara. Puedes descubrir lugares nuevos que no conocías de antes, puedes compartir con amistades, puedes degustar de estos nuevos platillos. Por ejemplo, yo descubrí platillos nuevos, nunca había comido pulpo en mi vida y pues primera vez probé un pedacito de pulpo. También ahí conocí el famoso ceviche peruano hace 2 años, que bueno, no peruano porque es el que hacen acá en La Habana. Para probar el peruano tengo que ir a Perú y me encantaría en algún momento, obviamente. Pero descubrí muchísimos lugares nuevos haciendo eso. Las tapas
con la copa de vino lo que te cuestan son $3 por cada lugar al que vayas. Recibes el cuñito y al final, si completas la carta, la ruta completa, si la haces, entras dentro de un sorteo donde hay un montón de premios. Pero bueno, eso es algo que a lo mejor, si el mundo nos lo deja, el año que viene podríamos volver a experimentar. Pero igual es una cosa que solamente ocurre en el mes de agosto acá en La Habana Vieja. Así que para ustedes que tal vez vienen de turismo en momentos futuros y puede ser que estén ese mes por acá por Cuba, puede ser una forma más de descubrir La Habana Vieja. Pueden tal vez pasear por las cuatro plazas de La Habana Vieja tan famosas. De hecho, les tenía un video al respecto de la Plaza Vieja. Les voy compartiendo algunas imágenes de la Plaza Vieja durante tiempos normales, porque ya saben que todas las imágenes que están viendo son del año anterior, son videos del canal anterior y tanto contenido acumulado no lo podía dejar ahí así de sí. Así que por eso es que están en este video. No tengo entendido exactamente cuándo es que ocurren los partidos de pelota en La Habana, pero me han dicho por ahí que hay algunas series, hay algunos juegos que se hacen durante el mes de agosto, así que podríamos incluir esto dentro de una de las cosas que hacemos acá en Cuba para entretenernos durante las vacaciones, y es, por lo menos el de La Habana, visitar el estadio de pelota latinoamericano, que es el más grande que tenemos dedicado solamente a esto. Y obviamente tenía un video al respecto, así que igual les voy a compartir las imágenes durante un juego de pelota entre Industriales y Santiago de Cuba. Creo que es uno de los clásicos más grandes que tenemos en Cuba. Industriales es el equipo que representa como tal a La Habana, y ese día estaba jugando contra el equipo de Santiago de Cuba, y les mencionaba en el video que mi abuelo era muy fan a ver los partidos de Industriales, y si se hubiera enterado de la forma en la que perdió ese día Industriales en el estadio latinoamericano, le hubiese dado algo, créanme que sí. Ir al estadio latinoamericano no es tan caro, creo que de hecho ese día no tuvimos que pagar nada, pero si en algún momento tienes que pagar para entrar al estadio latinoamericano, deben ser 5 pesos cubanos, 20 centavos de dólar, algo así. Una de las grandes oportunidades que tuve el año anterior fue de conocer la piscina del Hotel Manzana, y aunque ustedes no lo crean, hay muchísimas personas acá en La Habana que si tienen los recursos suficientes, no sé cómo, bueno sí, por remesas o por otras cosas, para poder ir a piscinas de hoteles como el Sevilla, o como el Riviera, o como incluso el Habana Libre, y hasta el Hotel Manzana, ¿por qué no? Pero bueno, lo bueno fue que ese día yo no lo pagué. De todas maneras, le comparto imágenes del Hotel Manzana, por lo menos la terraza y la parte de las piscinas y el spa. Es un lugar bastante interesante. Para mí fue un shock total, porque nunca había visto un lugar tan de lujo de esa manera y disfrutarlo durante un día. Para mí fue una experiencia totalmente diferente y de otro país prácticamente. Del sofá varero, que es el malecón, como les dije antes, también podemos disfrutar de la experiencia de ir al cañonazo, a ver el cañonazo de las 9 allá en el complejo Morro Cabaña. Eso se los grabé de día porque no había tenido la oportunidad aún de grabarles. He visto un montón de veces el lanzamiento del cañonazo de las 9 en vivo, pero nunca lo he grabado para el canal, así que igual no tengo imágenes de él en la noche, aunque les estoy mostrando ahora mismo imágenes de la cabaña durante el día y del morro para que tengan un poco referencia, para que sepan cuando vengan. Es algo que también pueden hacer cuando estén acá en La Habana. Aunque les doy un dato, les cuento que, por ejemplo, como en el nicho, la entrada nacional es obviamente moneda nacional y la entrada de extranjeros es en divisa, así que va a ser un poco más caro para ustedes. Si tienen la oportunidad de ir con alguna persona, así que si tienen la oportunidad de ir con alguna persona local, con algún cubano residente como tal, que les pague la entrada por ustedes, tal vez paguen muchísimo menos de lo que realmente tienen que pagar. Para los que no lo saben, el cañonazo de las 9 de la noche se remonta un poco a la etapa de la colonia, cuando la ciudad de La Habana como tal, la villa
San Cristóbal de La Habana estaba cerrada por muros. El cañonazo de las 9 marcaba como tal que se debían cerrar las puertas de la muralla y que ya no debían entrar las personas que vivían afuera de este pedacito de la villa. Esto fue una de las 7 villas de la colonia, pero bueno, esas son otras historias mucho más antiguas. Y en último lugar, pero no menos importante, les tengo que decir algo. No se queden solamente con La Habana, Varadero, Los Cayos. Cuba es muchísimo más que eso. Por eso les recomiendo en este último punto que vayan y conozcan otras provincias de Cuba que son maravillosas. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en Santi Espíritus, de estar en Camagüey y de estar en Cienfuegos, además de estar en Viñales, allá en Pinar del Río. Todas esas imágenes las deben estar viendo ahora mismo, así que no se queden solo con eso, vayan, descubran, conozcan alguna otra provincia. Por lo menos acá en La Habana lo que hacemos es sacar un pasadía, una excursión hacia lugares muy específicos como Viñales. A mí no me gusta tanto así porque son visitas guiadas, visitas turísticas que ya están ya agendadas en un horario de que tienes 30 minutos para sentarte ahí. Si vas a la playa, un momentico son como media hora también, y luego a las 12 hay que almorzar estrictamente y vamos corriendo porque se nos va la guagua. A mí no me gusta tanto así. A mí me gustó muchísimo más el viaje que hicimos a Cienfuegos, que lo planificamos por nosotros mismos. Éramos 5 estudiantes prácticamente aún de la Universidad de La Habana que decidimos hacerlo, el viaje por nosotros mismos. Lo planificamos nosotros mismos, nos lo pagamos todos nosotros mismos y lo organizamos todos y nos salió súper bien el primer viaje que hacía de esa forma. Así que eso es una de las cosas que también les recomiendo, que no se queden solamente con La Habana y Varadero, vayan y exploren otras ciudades de Cuba que son sumamente interesantes. Me encantó conocer Camagüey, pero Camagüey fue una experiencia diferente porque fui por una oportunidad de trabajo del instituto en donde trabajo prácticamente, y no pude verlo todo a fondo, pero me gustaría conocer muchísimo más a fondo ciudades como Camagüey, Santiago de Cuba, que era mi viaje de este año. Íbamos a subir el Pico Turquino, deben estar viendo imágenes ahora mismo, y lo cual no se pudo. Íbamos a entrar por la provincia de Granma y a salir por Santiago. Íbamos a estar unos días en Santiago a descubrir la ciudad e íbamos a crear un montón de contenido tanto para acá, para YouTube, como para Instagram, pero aún sigo llorando por el tema ese, no lo supero. Imagínense ustedes, muchísimas personas tuvimos que cambiar nuestros planes debido a toda la situación que está pasando en el mundo. Espero que todo mejore pronto, que todos puedan venir pronto y hacer todas estas cosas que les estoy recomendando y les estoy enseñando en este video. Que por favor me lo cuenten en los comentarios si has venido a... Vamos a hacer una cosa, si ya llegaste hasta aquí y has ido a otra provincia de Cuba que no sea La Habana, déjame dicho a cuál y cómo fue tu experiencia, que quiero conocer. Me gustaría saber de lugares nuevos de Cuba que a lo mejor yo no sepa, no tenga ni idea. Yo tengo una lista de lugares de Cuba que me encantaría conocer, pero a lo mejor ustedes me dan un dato nuevo que no conozco y ya lo agrego por ahí a mi lista. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya sido entretenido. Sé que es algo diferente que muchos me estaban pidiendo y espero que hayan complacido como tal un poco sus expectativas. Las cosas de mi casa ya saben que me tienen un poco de la mano corriendo. Y estoy encontrando los tiempitos que más pueda ahí con pinzas para poder hacerle la mayor cantidad de contenido posible para acá, para el canal. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por la paciencia, por estar acá. Un beso enorme y cuídense.